Dije yo, pues ahí donde la ven, igual y ya sufrido. Mira, mejor que el galán se atenga a las consecuencias. Mucho cuidadito con esos galanes. Cuidado todo el mundo, porque pues mi papá es medio celoso. Pepe Águila, es mi jefe, lo he visto, mide 2 metros. ¿Le llegas a hacer algo tú a alguno de sus hijos? Cuidado todo el mundo, que no les vayan a mandar al hospital. El cantautor Gusi Lau vuelve a ser noticia en estos días. Y es que justamente se encargó de compartir una publicación muy especial a través de su cuenta de Instagram, cantando un nuevo tema musical con guitarra en mano. Recordemos que hace poco tiempo atrás, Gusi Lau, cuyo verdadero nombre es René Humberto Lau Ibarra, estuvo acaparando las miradas del mundo del espectáculo luego de haber sido relacionado con Ángela Aguilar. Pues recordemos que se filtraron una serie de fotografías en donde entonces se puede ver al compositor dándole un beso a la jovencita de 18 años. Pero yo les decía, a ver, Ángela tiene muy chiquita. Incluso según se comentó en aquel momento, el compositor había comenzado a trabajar para la familia Aguilar justamente en el mes de marzo del año pasado. Y él estuvo componiendo temas como En Realidad para Ángela Aguilar y Digan lo que digan, que justamente era interpretado por Pepe Aguilar. Pero ahora justamente este famoso cantautor volvió a ser noticia. Pepe sabía, Anelí sabía, lo estamos manejando público. Apenas literal tenemos semanas saliendo. Pues justamente estuvo cantando un tema desde la comodidad de su hogar que se llama algo así como De Lejitos. Mismo que justamente ha causado un gran revuelo en las redes sociales, precisamente porque muchos consideran que es básicamente dedicado a Ángela Aguilar. Fue precisamente a través de su cuenta de Instagram donde este famoso compositor se encargó entonces de subir esta serie de videos interpretando su nuevo tema musical, mismo que muchos se han encargado de asegurar estaría perfectamente dirigido para la menor de la dinastía Aguilar. Pues justamente la letra de este tema en particular habla de un romance que se vivió pero no pudo ser y tuvo que dejarla ir. Recordemos precisamente que ese polémico romance que justamente vivió Gusi Lau con Ángela Aguilar fue realmente muy comentado y muy polémico, porque precisamente el cantautor le lleva 15 años más a Ángela Aguilar. Dejaré que esto cicatrice. Y a pesar de que en su momento este acercamiento entre ellos fue realmente muy comentado, lo cierto del caso es que en muy poco tiempo la situación cambió por completo y ellos se alejaron. Sin embargo, entonces parece que este muchacho en cuestión no ha podido olvidarse de Ángela Aguilar. Así que estuvo entonces lanzando este tema que aparentemente estaría dedicado a ella. Y mientras Gusi simplemente pasa su despecho, vemos como Ángela Aguilar sigue triunfando en su carrera, porque además no ha dejado de sorprender a sus fanáticos que incluso la han acompañado desde los inicios de su carrera. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia que la menor del clan de la familia Aguilar, con tan solo 18 años de edad, fue incluida en la revista número 392 de Líderes Mexicanos. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.